Las chicas y chicos de SNK me pidieron que les recordara que ya se encuentra disponible Samurai Showdown para la nueva generación de Xbox. Aprovechando todo el potencial de la nueva generación, además que de poseer tu copia para Xbox One, al ponerlo en una Xbox Series X o S, el Smart Delivery lo potenciará para tu disfrute. Saludos gamers de la vieja escuela, yo soy Stargin y en esta ocasión vamos a hablar acerca del final del 35 aniversario de Mario Bros, personaje que en infinidad de juegos nos ha dado horas y horas de felicidad. Y en este 35 aniversario, Nintendo se levantó con todo para celebrar al fontanero bigotón, aunque a muchos usuarios, sinceramente, les hubiese gustado un aporte mucho más grande, como por ejemplo el regreso de Super Mario Galaxy 2 en la incorporación de colección de Mario 3D All Stars, una colección muy criticada por su falta de rendimiento de acuerdo al año en el que se lanzó, 2020, lanzar unas simples remasterizaciones de tres juegos descartando a uno de los mejores que es Super Mario Galaxy 2 no le sentó para nada bien a la comunidad ni tampoco pagar por ello, aunque claro, la gran mayoría se siguió quejando pero con el juego en las manos. Y es justo un tema que abordé en el video pasado. De acuerdo, sabemos el tipo de compañía que es Nintendo, pero la adicción por sus videojuegos y nuestro deseo de entretenimiento es más grande. Es como cuando amas a una persona y esta tiene muchísimos defectos que te sacan de quicio, quisieras apretarle el pescuezo a esa persona, pero por alguna razón que no entiendes, la amas, la quieres, la aprecias y haces lo que sea por ella. En este caso, muchas veces Nintendo es incomprensible, pero sus juegos son geniales, y no solamente en el aspecto de la calidad, sino en el aspecto del coleccionismo. Eso por parte de Super Mario 3D All Stars, que no lo justifico, no lo defiendo, simplemente me gusta y voy por él. ¿Nintendo hizo mal con Mario 3D All Stars? Sí, hizo mal. ¿Nintendo lo dio muy caro del lanzamiento? Así es. ¿Debe Nintendo retirar esta colección del mercado para el 31 de marzo? Por supuesto que no, pero lo hacen, y yo asumo que, más allá de la muerte anunciada de Mario como muchos dicen, creo que es una estrategia por parte de la Gran N para que le sigamos comprando más, pero en otra plataforma, quiero decir, en otro medio en el que Nintendo lo lance, por ejemplo, el Nintendo Switch Online, es decir, la plataforma de pago. Pero esto último es mera especulación, pero habrá quienes digan, bueno, pagar $20 por un videojuego así, adquiriendo de esa manera el online, no se me hace un precio tan malo en comparación a los 60 en lo que lo vendían en formato físico, pero eso, como dije antes, es mucha especulación de mi parte. No solamente la colección en 3D de Mario desaparecerá el 31 de marzo de este año, sino también se dejará de vender el Super Mario Game & Watch. Todos los productos de Mario en conmemoración al 35 aniversario se esfumarán de la tienda oficial de Nintendo en Tokio, se cerrarán en definitiva los servidores de Super Mario Maker para Wii U, un golpe duro a los jugadores que siguen disfrutando este título si tomamos en cuenta que el online de Wii U es gratuito. Mis condolencias a esas cientos o quizá miles de personas que siguen jugando a este videojuego. Pero lo que yo considero el golpe más fuerte a esta desaparición de contenido es el Super Mario Bros. 35. Super Mario Bros. 35 es de los creadores de Tetris 99, un videojuego que te lo dan de regalo cuando adquieres el Nintendo Switch Online. Bueno, pues Super Mario 35 es algo así, un videojuego gratuito que se juega online que puedes disfrutar si tú adquieres una membresía. Una de las grandes ideas y más originales de Nintendo, tengo que agregar. Super Mario Bros. 35 reúne esos buenos momentos de jugar a los clásicos de Mario con 35 jugadores que se estarán disputando el ver quién obtiene más puntos, quién concluye el nivel más rápido y haciendo una verdadera fiesta y reconocimiento al 35 aniversario de Mario. Si me permiten decirlo, más que necesario en una plataforma que ha tenido muy poco contenido para el jugador desde que se fundó. Obviamente me refiero al Nintendo Switch Online, el cual a muchos les ha traído más disgustos que felicidad.
El tema del online, yo creo que lo iré explicando en un video actualizado, ya lo había abordado en otros momentos, pero ya pasó su tiempo, ha evolucionado, ha involucionado, se queda igual, eso lo veremos en otro momento. Pero de que Super Mario Bros. 35 se esfume del Nintendo Switch Online es más que triste, es una tragedia. Sabiendo la misma Nintendo que este es un gran estímulo para muchos que están pensando o no adquirir el Nintendo Switch Online. Si Nintendo lanzara este tipo de juegos periódicamente, muy probablemente sus suscripciones se doblarían. Luego en Nintendo comentan que esta clase de juegos les cuestan mucho trabajo, pero vamos, es Nintendo, tienen billete, tienen las licencias. Y si no tienen trabajadores, pueden contratar externos temporalmente para que hagan lo que ellos no pueden. Háganlo y hagan a su público feliz, porque a final de cuentas, esta es una inversión a largo plazo. Esto les beneficiará mucho más allá de la era de Switch. Que dure lo que dure, será el legado para la próxima consola, que cargará también con todo esto, con lo bueno y con lo malo. Pero como Nintendo está hasta arriba de la cadena alimenticia en estos momentos, pues como toda compañía que está en el trono hace lo que quiere. Ya lo vimos con Wii, ya lo vimos con PlayStation 4 y ahora lo estamos viendo con Switch. Hay quienes afirman que Nintendo se está reservando este contenido para utilizarlo de una manera diferente en Switch. Pero esos lastimosamente son rumores, el día de mañana puede que nos den la sorpresa, pero mientras tanto no hay nada concreto. Pero afortunadamente, el 1 de abril sabremos lo que está tramando Nintendo respecto a esto, porque me parece ilógico que la gran N, siendo una empresa que pondera el billete, deje ir así de fácil, por ejemplo, la colección de Super Mario All Stars. Y como que esfumarlos, bueno, no es como que no lo haya hecho antes, gamers. Por ejemplo, en la era del GameCube, el Zelda Master Quest fue una colección impresionante, que sencillamente la dejaron ir porque pues era edición limitada y ya. Aquellos tiempos de la GameCube no son los tiempos de ahora, donde la era digital te facilita mucho las cosas, no solamente a los usuarios, sino a las empresas sobre todo. Entonces, ¿por qué, si esta era digital hace que Nintendo se llene el saco mucho más rápido, renuncia a lo que los jugadores juegan? A estas alturas ya sabemos que a Nintendo no le importan las críticas, a ellos nunca les han importado las críticas, se hable bien o se hable mal de la compañía, ellos miden su popularidad y su aceptación gracias al billete. Y Super Mario 3D All Stars vende, Super Mario 35 se juega, el Super Mario Game & Watch llegó a ser una consola más vendida que la misma nueva generación de consolas por ser un producto de colección, y claro, también influyó en que era mucho más barato, pero a lo que me refiero es que en cuanto a lo que ellos lanzan, el stock se agota, y si se agota, quiere decir que existimos muchos consumidores más que queremos echarle el guante a lo que ellos venden. Muchos aquí me darán sus razones por qué Nintendo hace esto, y la verdad no es nada nuevo. El que Nintendo deje pasar la colección y no haga más, son estrategias que la compañía ha llevado a cabo durante toda la vida. Sucede con las figuras Amiibo, sucede con las ediciones clásicas de la NES y de la Super NES, con el Zelda Master Quest y muchas otras cosas más. Pero a estas personas, que con todo respeto suelen generalizar y suelen pensar en absolutos, la situación actual no es ni de lejos parecida a otras ocasiones, porque Nintendo Switch está vendiendo excelentemente bien, está rompiendo los récords de sus compañeras, está llegando a un público nuevo. Nintendo es la compañía más criticada de la actualidad, pero sigue vendiendo porque sus juegos tienen gran calidad. ¿Por qué no aprovechar el bug y dar un golpe contundente sobre la mesa? Algunos puristas de Mario piensan que es mejor así, porque de esa manera no estarían sobreexplotando la franquicia Mario. Bueno, a estas alturas no creo que a Nintendo le importe sobreexplotar a Mario con todo el contenido que hacen año con año para la consola. Todo se puede resumir a simplemente que no quieren dejar unidades en existencia. Quieren hacer lo justo para sentirse ellos mismos satisfechos. Y aplican la máxima de darle una cucharadita, solamente una probadita al usuario para que posteriormente ruegue pidiendo más. Aquí en México le llamamos dar a tole con el dedo. Si Nintendo lo hace ver como que se te escapa de las manos, para la segunda ronda la gente lo comprará con mucha mayor intensidad. ¿Qué fue lo que pasó con las ediciones de colección de la NES y de la Super NES Mini? En la primera oleada a Nintendo se les agotaron.
Pero oh sorpresa, la gente las pedía y las pedía y las pedía y las compraban aún a los revendedores con los precios más absurdos. Dice Nintendo, olviden a los revendedores, sacamos la segunda oleada. Y la segunda oleada también se esfumó. Aparte de eso, ya nos encontramos en otros momentos en los que Nintendo ya al cambiar de dirigencia piensa de una forma más lucrativa. Shuntaro Furukawa sencillamente no puede dar carpetazo a aquello que está llenando las arcas de Nintendo. Y respecto al Super Mario Maker para la Wii U, ya que decimos acerca del Super Mario Maker U, es un juego que desafortunadamente no fue bien apreciado, no porque los consumidores de Wii U no lo quisieran ver o porque lo subestimaran, sino porque Wii U no llegó al público de forma masiva como sí sucede en Switch. Pero más allá del cierre de servidores de Super Mario Maker para Wii U, esta consola representa el final de las políticas a favor del consumidor que tenía Nintendo en aquel entonces, que yo recuerdo eran vastas. Ahora, ni siquiera es una sombra, es sencillamente el recuerdo vago de lo que fue Nintendo en ese momento. Y eso es lo que personalmente más me duele que el mismo cierre de los servidores del Super Mario Maker. ¿Quién sabe qué planes tenga Nintendo para estos videojuegos que esperemos que no se queden en el olvido? Pero ojalá, sea lo que sea que vayan a hacer, sea mejor que lo que llevaron a cabo para el 35 aniversario de Super Mario. Y bueno gamers, esto ha sido todo, espero les haya gustado este video y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que YouTube los mantenga informados, pero sabemos que YouTube como que no informa mucho a los suscriptores, así que les recomiendo que vayan periódicamente a ver mis otros videos porque subo contenido diariamente. Que tengan felices juegos, porque la TV también es gamer. Un abrazo y chao.